¿Cuándo nació el arte de la cocina? Difícil saberlo. Seguramente el día que hubo fuego, el ser humano transformó la carne cruda en un alimento sofisticado. Dice un gourmet, los animales se nutren, el ser humano come. La cocina es seguramente tan antigua como la medicina. Y hoy estoy en el comedor de la Casa de la Bola en Tacubaya, Ciudad de México, de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck. Y vamos a platicar de casualidades gastronómicas que se convirtieron en verdaderas obras de arte. Estamos en 1853 en Saratoga Springs, en Nueva York. El restaurante se llama Caray Moon Lake House y el cocinero es George Crumb, malhumorado porque un parroquiano inoportuno le regresó unas papas redondas que estaban mal fritas. El parroquiano decía que estaban crudas. George Crumb las vuelve a freír y el comensal se las devuelve de nuevo. Se enoja muchísimo Crumb y dice, ah sí, pues ahora quiere papas cocidas, pues se las voy a endurecer. Y le entrega así unas papitas duras, duras, que para sorpresa de todos, le encantan al comensal. Así nacieron estas potato chips o papas Saratoga, que nosotros conocemos como papas con el nombre de una marca comercial que la popularizó en México. Las galletas con chispas de chocolate, cuentan, nacieron por la imprevisión de Ruth Wakefield, dueña de Toll House Inn, allá por 1930. La mujer quería hornear galletas de chocolate, pero se le había acabado la cocoa. Buscó y rebuscó en la alacena y solo halló una barra de chocolate. Partió la barra en pedacitos y la mezcló en la masa, suponiendo que el calor derretiría el chocolate. El resultado lo conocemos. Las galletas con chispas de chocolate. Seguramente el descubrimiento del fuego fue una de las más felices serendipias. Una chiripada, debe de haber caído un rayo en un árbol, fuego, y luego de ahí a la cocina hubo un paso. No sabemos, seguramente otro accidente. Unas costillas de brontosaurio al fuego prehistórico. Hubo platillos, por el contrario, que en realidad evolucionaron de una manera más natural, como la lasaña de Garfield, en realidad no es sino uno de estos pasteles que comían en la Edad Media. Íntimamente unido a esto está la pizza, que al parecer proviene de la antigua Roma, donde los legionarios romanos comían unos panes muy anchos, como focachas, con un poco de aceite de oliva, algunas especias y algo más. Una serendipia, al menos así se entiende, es la de Neng Shung, un emperador erudito en China que había ordenado hervir toda el agua para consumo personal. Y él estaba bebiendo esa agua, sin mayor chiste, debajo de un té silvestre, cuando cae una hojita de té sobre el agua del emperador, lo bebe y, oh sorpresa, ha descubierto el té que luego beberían en sus fiestas de no cumpleaños nuestros amigos de Alicia en el País de las Maravillas. Hay platillos que no son de donde la gente cree. Este es el caso del ramen, que en realidad es chino. Y luego tenemos el ratatouille, que no es el nombre de una rata del cine, sino de un sencillo platillo del sur de Francia, hecho a base de calabaza, berenjena, aceite de olivo y un toquecito de ajo. Lo que sí es que hay ingredientes que por mucha promoción que le hayan hecho, nomás no acaban de ganarse el corazón de la gente. Es el caso de las espinacas y eso que a toda una generación se nos enseñó que para estar fuertes como Popeye había que comer muchas espinacas.
algo que yo nunca vi claro. Los desastres forman parte de la vida. Algunos son irremediables. Otros pueden transformarse en ocasiones de éxitos inesperados. En español culto se llaman serendipias, chiripadas exitosas. Frente al desastre, de nada sirve paralizarnos. Mejor hacer como estos cocineros, diestros y hábiles, que transfiguran el fracaso en un delicioso éxito. Al fondo de mí, un cuadro del pintor oaxaqueño José Santos. Estoy en Mexicano Mazarik, Casa de Comida en Polanco, y queremos seguir hablando de errores gastronómicos, de serendipias de la cocina. El pan, aunque ustedes no lo crean, en su origen fue un error, como casi todos los fermentados. Seguramente hicieron o amasaron algo muy parecido a una tortilla de harina y por un error se contaminó. Fermentó y, oh sorpresa, nació así el pan que todos conocemos. Y hay una leyenda, se trata de una leyenda, pero a mí me gusta mucho, sobre el origen del mole poblano. En algunas versiones es un hermano lego, en otras versiones es una monja que, cocinando frenéticamente un guiso, un mole sencillo, mole significa molido, no guiso en realidad, estaba cocinando y se le cayeron muchos ingredientes de la alacena. Nació así el mole poblano, porque cuando este cocinero advirtió que habían caído clavo, canela, jonjolí, dijo, se estropeó el guiso. El resultado fue una maravilla, el mole poblano. Un amigo mío decía que la diferencia entre el mole más tradicional y el mole criollo, que es el mole poblano, es que en el mole poblano el cocinero echa la alacena completa, más de 50 ingredientes. Y bueno, a mí se me está haciendo agua la boca y no resisto la tentación de probar un poquito de este desastre gastronómico que es extraordinario. Ahora estamos en Estados Unidos. Es el año 1898. Dos hermanos cuecen cereal para fabricar granola, pero la mezcla se estropea. Por accidente tuestan el trigo en el horno y descubren que el cereal se ha convertido en copos crujientes. El doctor John Harvey Kellogg, junto con su hermano Will Kite, acaban de descubrir, por casualidad, las hojuelas de trigo, aunque aún falta un trecho para llegar a las hojuelas deshidratadas de maíz. En 1906, Will fundará una compañía para producir y comercializar el producto. Muchos años después, millones de personas desayunarán cornflakes y W.K. Kellogg ganará una fortuna. ¿Y qué pasó con su hermano, el doctor Kellogg? Por ahí escuché que los dos hermanos se enemistaron porque el médico, preocupado por la nutrición, se oponía a poner azúcar a las hojuelas de maíz. Dicen que el doctor Kellogg, un individuo de convicciones fuertes, pretendía que un desayuno sano y simple,
como los cornflakes, ayudaría a los adolescentes a no masturbarse. Ojo, muchos médicos en aquella época consideraban que la masturbación era una práctica que enturbiaba el carácter y dañaba la salud. Pero cambiemos de tema. El ser humano, por el Mediterráneo Oriental, domesticó cabras y ovejas hace unos 9.000 años. Guardaban la leche en odres, que eran recipientes hechos a base de cuero de animales. La leche probablemente se les cuajó y con enfado vieron que se había hecho agria y que tenía otra consistencia, pero la probaron. Había nacido la crema, el queso. En otro momento, seguramente un pastor olvidó un pedazo de queso en una cueva donde buscó refugio. Regresó más tarde por él y descubrió nuevamente con enojo que se había llenado de hongos azules ese estupendo queso. Pero llevado por el hambre, lo probó y descubrió esta maravilla que son los quesos azules. Thank you.